Esto que ven detrás de mí es uno de los estadios de fútbol más modernos de Venezuela. Sede de la Copa América, sede de muchos partidos de la FUCVE, que es Fútbol Nacional Venezolano, y otra de esas tantas obras de infraestructura impresionante que tiene Venezuela y en específico el estado de Mérida. Contra todo pronóstico, hoy vamos a estar realizando un video recorrido por este estadio. Vamos a ver cómo se encuentra en la actualidad y vamos simplemente a verlo. Hasta ahora es uno de los lugares que me causa más expectativa de esta ciudad. Así que sin más, acompáñenme. Lo intentamos y lo logramos. Estamos en uno de los estadios de fútbol más modernos del país. Bienvenidos al Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida. Esta impresionante obra es orgullo para nosotros. Es aquí en donde se juegan muchos partidos de las eliminatorias visitantes, en donde se jugó también, como también en otros estadios, la Copa América de 2007. Y bueno, para las personas que nos gusta mucho el fútbol, me pareció una buena oportunidad, al haber venido a Mérida, darme un paseo por este estadio. No es tan sencillo ingresar, tuve que decir que simplemente era muy fanático de los Estudiantes de Mérida, por favor déjenme tomar fotos. Entonces, de esa manera me dejaron ingresar. Si hubiera dicho, oye, vengo a grabar, soy youtuber o todo eso, no me dejan grabar. Miren, miren esto, miren qué grande, qué alucinante, qué inmenso es este estadio. Por lo que estoy viendo aquí, la grama es totalmente artificial en esta parte. Para allá, no lo sé, ahí hay un pájaro comiendo. Es un aguilucho de los que hay por aquí. Así que yo creo que esta parte sí es de grama real. La zona en donde juegan los deportistas y todo. Como pueden ver, esto también tiene su parte de atletismo. Es un complejo deportivo, no es solo un estadio para fútbol, sino que también se juega esgrima. Aquí miren cómo está la pista del salto triple, creo que se llama ese deporte. No sé mucho de este deporte, pero sabemos que tenemos una campeona olímpica de medalla de oro, que es Yulimar Rojas. Mira, esa es la parte donde se colocan los directores técnicos, a jurungarse la cara mientras que va recibiendo goles la Vinotinto como siempre. Sí, o sea, a jurungarse la cara tipo cuando llevamos 1-0, 2-0, es lo más común. Y bueno, es irónico que aunque Venezuela no es un excelente país en lo que es materia futbolística, tiene una infraestructura de estadios de fútbol impresionante, realmente impresionante. Esta que está aquí es un estadio muy moderno, muy bonito, como pueden observar, muy amplio, y es increíble estar aquí adentro porque se nota que esto costó millones de dólares construir esto. Aún así, no es el más moderno de Venezuela. En lo que yo tengo entendido, el más moderno de Venezuela es en Maturín, en el estado Monagas, totalmente al otro extremo del país de donde me encuentro en este momento, muy, pero muy lejos. De hecho, sí creo que queda como 1 hora y media en avión desde aquí, imagínense. Tendríamos también que hacer escala en Caracas, pero es allí en donde queda el estadio más moderno del país. Y aunque pensé que podría ser algo complicado entrar, veo que hay una señora corriendo, allá hay otra señora caminando, así que tal parece que debe ser algunas personas específicamente permitidas. Como les digo, poder entrar para acá fue porque dije que simplemente era fanático de los Estudiantes de Mérida, que es el equipo que juega aquí, porque si hubiera dicho que voy a grabar, van a pensar que soy un periodista que viene a rayar o a hablar mal del estadio, pero no, no es así. De los eventos más recientes que podemos destacar que han sucedido en este estadio, de los que podemos recordar, es en las eliminatorias para Qatar 2022, el partido eliminatoria entre Paraguay y Venezuela, donde Venezuela, como cosa rara, salió derrotado 1-0, y todavía recuerdo haber visto ese partido como hasta el medio tiempo, porque no me va a quedar más allá viendo eso. Les cuento, este estadio tiene una capacidad de 43.000 personas. El estadio puede albergar 43.000 personas como máximo, que es la cantidad de asientos y gradas que tienen. No hay, como en el estadio de Caracas, gradas simplemente de cemento, sino que todos son asientos. Todo el estadio está rodeado de asientos, asientos, asientos. Incluso tiene sus pantallas, tiene sus propias oficinas, posee un restaurante. Y como saben, aquí se jugó también, además de otros estadios, la Copa América 2007. Ojalá pronto volvamos a tener una Copa América en Venezuela, ¿verdad? Nos ayudaría muchísimo el turismo, tomando en cuenta que ahora el país va como que allí poco a poco a la mejoría.
Sería excelente. La verdad, estoy viendo este estadio y está completamente habilitado. Necesita una manito de gato, unas cositas típicas, ¿no? En cualquier parte puede haber deterioro de algunas cosas, pero está completamente habilitado y capacitado y en buen estado para presenciar partidos internacionales de esa magnitud. Quiero agradecerle principalmente a mi amigo César, que es quien tuvo la idea de traerme para acá, porque yo no lo pensaba, no planeaba venir a este estadio, y es que estoy impresionado de ver esta belleza. Evidentemente este estadio supera por mucho al Estadio Universitario de Caracas. La verdad, en Caracas apenas se planifica hacer un estadio que supere esta magnitud, porque realmente no tenemos un estadio tan impresionante como este en la capital de Venezuela. Por eso los partidos siempre se juegan en el interior del país, en Barinas, en Mérida, en Lara o en Monagas. Y gracias a él es que he venido, porque fue quien tuvo la idea de traerme para acá. Y de verdad que me encuentro muy complacido de haber conocido este lugar, de haber grabado en este lugar y de haber tomado fotos en este lugar. Y espero algún día, muy muy cercano, venir a un partido de fútbol aquí. La finalización de la construcción de este estadio se dio para el año 2005, es decir, apenas tiene unos 17 años de haberse construido. Es bastante nuevo relativamente. Y cuando fue construido, la finalidad de eso fue precisamente que posteriormente se iba a jugar la Copa América. Y bueno, desde ese momento aquí quedó, pues. Otro dato curioso de este estadio es que es el estadio de Venezuela construido a mayor altitud de todo el país. Estamos a más de 1800 metros por encima del nivel del mar. Y aquí están las bancas en donde se colocan los jugadores, esperar los cambios. Como pueden ver, tiene allí el escudo de la selección nacional y es bastante amplio. Los asientos son más cómodos que el resto porque son para los jugadores. Y ese ha sido todo el video por hoy, el recorrido por el Estadio Metropolitano Olímpico de Mérida. No esperaba hacer este recorrido en este viaje, pero ha sido uno de los que más me ha encantado. Ha sido una de las obras de infraestructura más bonitas que he conocido de Venezuela. Espero poder conocer el Monumental de Maturín, el mejor, creo que sí, el mejor. Si no lo es, díganmelo en los comentarios. ¿Qué opinan de este estadio? ¿Qué opinan del Monumental de Maturín? Primer video que hacemos referente al deporte en el canal. Yo que no voy al gimnasio ni una vez al año. Este es solo el tercero de varios videos más que vamos a estar haciendo por Mérida. Así que para no perdértelos, suscríbete al canal. Activa ese botón de la campanita en donde dice todas, para que cuando suba más videos te llegue inmediatamente una notificación a tu celular y seas uno de los primeros en ver los nuevos videos. No se te olvide dejar ese pulgar arriba, que me ayudaría mucho para seguir creciendo y poder seguir mostrando más lugares del país. Y nos vemos en muy muy pocos días con un video nuevo. We'll be right back.